Así es, en efecto, decenas de personas se acercan a la Feria del Productor Generaleño para conseguir sus productos, para elaborar los tamales en familia, compartir y todo. Eso es una gran tradición. Y por cierto, acá en San Isidro del General usted puede encontrar variadas, las vainicas, los chiles, las papas. SN Sur Noticias conversó con algunos vendedores para conocer los precios, también para conocer la calidad del producto. Veamos qué nos dijeron a continuación. Bueno, los precios han estado muy bajos, o sea, la salida de lo que es la papa, lo que es la cebolla. Sí. Cuénteme cómo están esos precios, cuánto vale la zanahoria, la papa. La zanahoria menuda yo la tengo a 3.50 el kilo. Cebolla sí se subió, cebolla está a 1.000 colones el kilo. La papa, 6.50 el kilo. ¿Y la vainica? La vainica sale a 1.000 el kilo. ¿Y los compradores ha llegado bastante en estos días o cómo ha estado el tema? No, ha estado muy bajo los precios, ha estado muy bajo las ventas. Sí. ¿No se ha vendido mucho en comparación con otros años? A otros años no, se ha vendido muy poco. No, sí, se vende todo. Y cuéntenos los precios para que todas las personas quienes están en casa pues nos cuenten, sepan cómo están los precios. Y ahí la vainica está a 400, el pepino está a 400, el chile está a 500, la bolsita ya 200 por unidad. ¿Los chiles y la vainica se venden mucho en estos días? Sí, en estos días es lo más que se vende, es lo más que se vende. ¿Ve usted que la gente viene a buscar bastante este producto, más o menos? Sí, viene a buscar bastante, es lo más que buscan ahorita, por la época seguro es. ¿Para hacer los tamalitos? Para hacer los tamales. ¿Y usualmente cuánto valen esas hojas? ¿Cómo hace y todo? Depende, hay veces que se venden 800 el kilo, en veces a 600, y en veces cuando está un poco malona la venta, Carlos, hasta 500 pesos. ¿Y cómo calcula usted? ¿La gente compra bastante o ya casi no hace tamal? Ah, no, sí hacen bastante tamal, claro. Sí, sí. ¿Y cómo hace con las hojas? ¿Las consigue en su propiedad? ¿Tiene que asarlas y todo? Es nuestra propiedad, hay que asarlas, que es lo más difícil. Sí, muy caliente. O sea, mucho trabajo para venderlas tan baratas. Es correcto, sí, así es. La gente no sabe lo que lleva ese proceso. Ellos no conocen, sí. O le andan zafando a quemarse en las manos y cosas así, pareciendo las encargan, ¿verdad? Y este proceso es tamaño poco duro y difícil, ¿verdad? Porque estas hojitas hay que sacarlas y hacerlas en juego, ¿verdad? Hacer la fogata y cocinarlas bien para que ellas sirvan para los tamalitos, porque hay mucha gente que la hace hervida, pero la hoja hervida no sirve, ¿verdad? Entonces esto lleva tamaño y proceso. Esto lo traemos ahí de las brisas de cajón y aquí las estamos vendiendo a un aproximado de 800 colones el kilo. Por ahí andan ¿Se vende bastante la hoja también? En este tiempo, en esta época sí se vende bastante, ¿verdad? Esta semana principalmente, la otra semana ya es un poquito más flojo, ¿verdad? Pero esta semana sí se vende tamaño un poco, ¿verdad? Es un proceso bastante largo y duro, ¿verdad? Que a veces la gente no conoce. Sí, claro, esto aquí hay que levantarse a las 5 de la mañana y cortar todas las hojitas y hacer el juego, y se gasta cualquier cantidad de leña, ¿verdad? Porque hay que hacerlas, yo no sé si ustedes saben, quemaditas, ¿verdad? Para que se hacen bien asaditas. Y ese, como los mismos vendedores lo afirman aquí, hasta las hojas de los tamales usted puede encontrar. Por eso es que muchos compradores se acercan acá a la Feria del Productor Generaleño. Escuchemos lo que nos indicaron a continuación. Claro que sí, todos los años no se puede perder esa tradición tan linda, ¿verdad? Que nos dejaron nuestros abuelos. ¿Y cómo ha estado con los productos? ¿Ya vino a comprar el chile, las vainicas? Cuéntenos. No, vengo la semana entrante para llevarlos bien frescos, porque esta feria siempre vende muy cómodo. Uh-huh. Y entonces venimos el jueves próximo. Y cuénteme, ¿qué compra usualmente para los tamales acá en la feria? Para la feria pienso llevar zanahoria, vainicas, ajos, apio. Sí, porque no es solamente lo que se ve así en el tamal, ¿verdad? Es todo el producto que conlleva para la masa. Sí, tal vez encuentre alberjas y la papa muy importante, y van a salir unos tamales bien ricos después. Ah, que hay que hacer tamales. ¿Y viene aquí a la feria a conseguir los productos? Claro que sí, hay de todo. ¿Cómo qué productos utilizas acá en la feria? Ya compramos las hojas, las vainicas y todas las cositas de los tamales. Como la zanahoria. La zanahoria, las papas, todo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y
¿Y cuándo espera hacer tamales? El sábado. ¿Y eso que los preparan en familia? ¿Cómo? Sí, todos en la familia, todos. Es una fiesta de tamales. No hay que perder la tradición, entonces. No, Dios libre, no. Gracias. Así que ya lo sabe, si usted necesita adquirir los productos para elaborar sus tamales en compañía de familia, por supuesto se puede acercar acá a la feria donde consigue variedad y además precios y muy frescos productos. Regresa al estudio con más noticias.